La delegada de Empleo, Isabel Calvente, ha anunciado esta mañana que la Junta de Andalucía ha resuelto favorablemente la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Los Barrios para poner en marcha en el municipio los planes de empleo joven y empleo más 30. Gracias a estos planes, 98 desempleados del municipio podrán acceder a un puesto de trabajo por un periodo de 6 meses. Es de agradecer, dijo la concejal, a la Junta de Andalucía que haya resuelto favorablemente la solicitud del Ayuntamiento, apuntó. Empleo Joven, que se encuentra dentro de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, se dirige a andaluces de entre 18 y 29 años. Por otra parte, el programa Empleo Más 30 beneficiará a las poblaciones de 30 años o más. Con la nueva Ley de Medidas Urgentes, los ayuntamientos que decidan acogerse a la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria recibirán un anticipo del 100% de las ayudas frente al 50% que fijaba el decreto anterior, gracias a la modificación referida del pago de las ayudas. Isabel Calvente ha indicado que en el caso de Empleo Joven, la subvención se elevará a 495.300 euros, mientras que en el 30 Plus la ayuda es de 304.400 euros. En total son algo más de 799.000 euros de subvenciones de estos dos programas. Los que se incorporen a estos planes de empleo realizarán trabajos en el ayuntamiento que van desde obras de acondicionamientos de espacios públicos hasta labores en servicios socioculturales, limpieza y promoción turística. El SAE comienza el proceso de selección del personal para estos programas y la idea es que a mediados de marzo se inicien las contrataciones, apuntó Isabel Calvente. El ayuntamiento presentará la oferta de empleo ante el SAE, que les proporcionará 3 personas candidatas por cada puesto de trabajo ofertado. Isabel Calvente ha señalado que es muy importante estar inscrito en el SAE como demandante de empleo. En concreto, para los jóvenes de entre 18 y 29 años, será requisito indispensable estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, en todos los casos, estar desempleado. En caso de no estar inscrito, no podrán optar a este plan de empleo. Por último, la edil ha recordado que para cualquier aclaración pueden acudir a las instalaciones municipales de la Delegación de Empleo en el Maestro Quico y recibir toda la información por parte de los técnicos municipales. La concejala ha informado que la semana que viene se trasladará a los Cortijillos y Palmones para informar sobre estos planes de empleo y para resolver las dudas entre los interesados en poder formar parte de estos programas.